Bueno, pues hemos tenido de una manera, permítame que diga magnífica, el momento con la banda del Carmen de la salida de Humildad y Paciencia en Cruz de Humilladero. Nos trasladamos con la llegada, con el paso pollinico característico y la música que acompañan al señor de la pollinica a la Plaza de la Constitución y la entrada a la Alameda principal con la banda acompañando magníficamente también otra vez la expresión del acejo de la niña de San Juan, la Virgen de Lágrimas y Favores. Hemos tenido, creo que, 4 minutos para grabarlo y verlo todos los domingos del año. Primero porque hemos visto la salida de Humildad y Paciencia con la marcha Cristo del Amor de Alberto Escame. Un momento histórico. Hemos enlazado con el Señor de la Pollinica en la Plaza de la Constitución a los sones de... Y al tercer día con una marcha de agrupación musical que interpretaba la agrupación musical de San Lorenzo Martí. Y acabamos de terminar con la niña de San Juan, como le decimos, con Lágrimas y Favores, entrando en la Alameda con la estrella sublime de López Farfán. Vamos, hemos podido saborear de una manera tan grandiosa tres momentos con tres sonidos tan característicos, tan señalados, que creo que es lo que te he comentado, para grabarlo y verlo todos los domingos. 4 minutos que han sabido a gloria, ¿verdad? Han sabido a mucho gloria más, musical. Y muchos más que van a venir. Detalles de lo que no ven si no nos acercamos nosotros con nuestra cámara del palio de la Virgen, del techo de palio, y otros detalles de las Marías en el tren de vela de la Virgen. Las Marías, para que nos entiendan los espectadores, son las velas, las que están más pegadas a la Virgen, las de mayor tamaño, las que están justo delante de la Virgen, en esa candelería que tiene la Virgen de Lágrimas y Favores, que podemos leer Lágrimas de Vida, que hace referencia, creo que, a la fundación, a la donación de órganos, que es para salvar vida, ¿no? Y es el momento, como decíamos, que ha venido a arreciar un poquito el tema del aire y el viento. Y ahora toca trabajar. Al pabilero para que encienda, para que la candelería esté bien hermosa, bien firme e ilumine el camino de la Virgen. Ahí tienen ustedes lo que acabábamos de referenciar, las tres Marías, que son las velas, los cirios que están más cercanos a la Virgen y que... Dos juegos de tres, vemos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y que pues se le llama por el nombre de las tres Marías, o sea, las Marías, ¿no? Es una belleza impresionante la Virgen de Lágrimas y Favores. No, no en vano son cada vez más y yo creo que ganó mucho. Tuvo su tiempo, todo tiene su tiempo, ¿no? Su tiempo de hacer el recorrido, hacerlo de una manera más pequeña, entre comillas, lo de pequeña, por el entorno de San Juan cuando se hacía en el entorno de las 7 de la mañana, en ese rosario, ¿no? Y después llegó ya la crecida, llegaba el momento en el que ya estamos preparados para salir en el itinerario oficial de la Semana Santa y se dio el paso adecuado y en el momento. Creo que no voy a descubrir la pólvora ni voy a ofender a nadie si digo que evidentemente había un grupo humano importante, pero hay una serie de personas que su labor ha hecho posible que esto en tiempo récord esté aquí. Quiero referirme primeramente a José Miguel Moreno, que es el vestidor de la Virgen, que es gran impulsor, básicamente todo lo que estamos viendo ahora mismo del trono, lo ha diseñado todo, y evidentemente Antonio Bandera aquí ha hecho pues su aportación, ha hecho posible en muy poco tiempo que la Virgen esté, pues creo que uno de los cuadros, una de las estampas más completas que podamos ver en la Semana Santa. Hablo de Virgen, trono, manto, palio, de una calidad sublime, ¿no? Ya le falta poco, ¿no? Ya no le queda nada. Creo, ¿no?, que básicamente la sección, tanto el trono como la sección, está terminada. Quizás lo que le faltaría es un Cristo, ¿no? Cristo, sí, sí. Eso que decíamos, que hablábamos y que, la verdad, es algo que está en el debate interno y en el debate externo. Un debate, además, que no se echan para atrás los responsables. Ya volvemos a insistir en esa entrevista que mantuvimos con Rosel, el hermano mayor de esta cofradía, Eduardo. Y él le dio su opinión, y su opinión favorable, como un tanto por ciento, creo que bastante elevado, de hermanos a que en el tiempo en el que ellos crean conveniente se acompañe a un Cristo, sacarlo de la salida del Miércoles Santo para el Domingo de Ramos, que acompaña a la Virgen de Lágrimas y Favores. Entonces ya sería el culmen, ¿no? Es más, habló sin tapujo. Sí, sí, lo dijo claramente. Incluso dijo que Cristo le gustaría a él, ¿verdad? Exaltación. Es el más adecuado, ¿no? Podría serlo. Que Ánimas y Ciego tiene que ser cuando tiene que ser, pero el miércoles. Estamos acostumbrados, creo que funcionará, pues una de las ventajas que tiene es que ofrece un abanico muy amplio de 4, 5, 6 secciones muy distintas. Ajá. Y creo que Ánimas y Ciego es la que menos se asemeja
con lágrimas, lágrimas muy alegres, animación en la más seria, ¿no? Uh-huh. Y creo que así debería seguir. Toques de campana después de la parada en la Alameda principal. El hombre de trono ahora mismo está inquieto, con el trono levantado. Esto hace presuponer de que tienen preparado alguna cosita que supongo que se iniciará en cuanto la marcha, la banda inicie, arranque con alguna marcha. La que nos trae... Decíamos que el momento en el que veíamos histórico de antes la salida del Señor de Humildad y Paciencia, ahora hace un momentillo veíamos la salida de la Virgen de Dolores y Esperanza en el barrio de la Cruz Viadero, un hervidero, una emoción, como nos relataba Juan Navarro desde allí, y momento de la entrada majestuosa de la Virgen de Lágrimas y Favores en la Alameda principal, las imágenes y el sonido lo decían todo. Como decía Juan... Una hermandad agrupada, pasamos de 39 a 41, porque sumando Humilde Paciencia y Medio de la Salvación, crece el número de hermandades que forman ya parte del seno del ente agrupacional. En este caso ya sobrepasamos las 40 y nos quedamos ahora mismo en 41. Y ahora mismo pues estamos a más o menos 20 minutos que salga la siguiente cofradía, la Humildad desde el Santuario de la Victoria. Y el mapa de la mañana se completaría de esta manera. ¿Qué tenemos? Pues tenemos en la salida en Cruz de Humilladero, Humildad y Paciencia. Ya salió la Virgen, salió el Señor y la Virgen. Tenemos aquí en la Alameda la Virgen de Lágrimas y Favores. Por calle Larios, muy pronto, por la Plaza de la Constitución, la Virgen del Amparo, Cofradía de la Pollinica. Antes veíamos al Señor por allí también. Y en 15-20 minutos, en el Real Santuario de la Victoria, la salida de la Humildad. Humildad que saldrá a las 2 y cuarto, pero es que a las 3 de la tarde tiene prevista su salida el Dulce Nombre, desde la parroquia de... Sesión continua, que decíamos. De la Divina Pastora, desde el tinglao que tiene montado en la misma plaza. Un tinglao que poco a poco pues desaparecerá, porque la cofradía ha conseguido un solar en la calle Diego de Silué y ahí levantará su futura casa hermandad. Ahí vemos el detalle de ese ángel negro que vemos en el cajillo de la Virgen de Lágrimas y Favores. Un ángel negro que también se podía contemplar en el anterior trono, antiguo trono, que no en el anterior, antiguo trono de la Pollinica. Ajá. Los detalles son muy importantes y gracias a estas imágenes que estamos enseñándoles, pues podemos completar algo que, como decía anteriormente David Azuaga, el paso delante nuestra pues son segundos y no nos podemos fijar en tanto detalle. Y eso es muy importante a tener en cuenta, porque cada cosa está donde está por un motivo y por una razón. Todo esto tiene una liturgia, y esa liturgia cada vez se compensa mejor y se realiza mejor. Es decir, se le presta más atención al qué ponemos, dónde lo ponemos y por qué se pone eso ahí. Esto no es, vamos a ir poniendo cositas, las velitas, esto aquí, esto ahí, no, usted. Todo esto tiene un porqué, tiene un sentido, el sentido de la liturgia, en cómo se disponen todo lo que compone el trono, ¿no? Así es. El actor principal.
en este caso, el Señor o la Virgen, a partir de ahí los secundarios y a partir de ahí lo que viene de más. Claro, todo gira en torno, los detalles giran en torno a la vocación, al templo, a la historia, que si es, dónde ha sido fundada, por quién, si es de un gremio. Todo se busca dar una puntada. Aquí no se da puntada sin hilo, es decir, todo tiene un porqué, un patrón general en el cual pues se explica o ese vínculo que tiene la imagen, se da esa pincelada histórica de alguna manera y evidentemente todo está colocado porque sí, todo tiene una pregunta y una respuesta y la respuesta es pues un poco el origen, ¿no? Sí, además con el paso del tiempo cada vez los cofrades se han ido haciendo más y mejor, hay muchísima más preparación, todo esto lo da el paso del tiempo, el conocimiento, los estudios, etcétera. Y hoy en día hay un gran conocimiento en lo general de las cofradías malagueñas y eso se pone a disposición de la cofradía para que cuando salga a la calle todo tenga una disposición adecuada a lo que a la escena que estamos representando. Rafa, tú que tienes más Semana Santa a la espalda que yo, has podido contemplar pues el cambio brutal que hemos experimentado en los últimos años, sobre todo a nivel patrimonial. Cuando había tronos que básicamente eran cuatro chapones, a tronos que ahora son verdaderas reliquias, ¿no? Yo recuerdo que mi primera Semana Santa en retransmisión para la radio entonces, yo tenía 18 años, ya peino canas. O sea, pasado son unas cuantas. Y evidentemente la evolución a mejor de las cofradías, sin duda, sin parangón, y desde la incorporación en los 70, momentos muy duros en los 70 de la Semana Santa, paulatinamente de la gente joven, la incorporación de talentos en los 80. Esa es la palabra. De talentos en los 80. De esas cuadrillas, la del arte es una de ellas, la más importante, donde se reunió un grupo de talentos que hicieron avanzar a muchas cofradías, muchos alrededor de la Virgen de la Cofradía del Rico, la Virgen del Amor, y a partir de ahí se fueron a otras hermandades, pero poco a poco los talentos se fueron incorporando y se le dieron paso a otra cofradía y esos hicieron que en la década de los 80 y los 90 esto cambiará para mejor y cambiará radicalmente con la fotografía que teníamos de unos primeros años 70 regularcillo nada más, ¿eh? De dejar tronos tirados en el Paseo de Santa Isabel, por ejemplo, caso de la cofradía del Rescate, que a partir de ahí eso fue un momento de inflexión. A partir de ahí, porque entonces eran hombres de tronos pagados y amenazaban con dejamos el trono si no me pagas, o sea, más. La rebelión o el motín que se formaba en claro. El momento. Pues gracias a ese momento de inflexión y a ese motín, la incorporación de los hermanos a las cofradías y a los tronos hicieron que paulatinamente todo siguiera un curso diferente y llegamos al estadio en el que estamos ahora. Grandioso, por otra parte. Has dicho la Cuadrilla del Arte, para los telespectadores que no sepan qué es o quién fue la Cuadrilla del Arte, era un grupo de cofrades allá por el año 70-80 que tenía numerosas inquietudes, que querían aportar cosas más allá de la preocupación del clavel en la solapa y las gafas de sol, querían poner cera, querían poner flores naturales en los cultos, a montar unos cultos en condiciones, darle todo un sentido, darle todo una riqueza patrimonial, y entre en esa cuadrilla del arte está el actual pregonero de la Semana Santa, Rafael de las Peñas, Jesús Castellano, Juan Rosé, Jesús Fría, Pepe Soler y tantos que aportaron, que ellos mismos no se denominaron así, sino que fueron llamados así, y que no era un grupo cerrado, sino que únicamente era un grupo de cofrades que les movía con muchas inquietudes. Con muchas inquietudes y con un talento. Bueno, lo que estamos viendo es lo que estamos viendo. Y a partir de ahí, muchos se miraron internamente a su cofradía y decían, tenemos elementos para que ellos participen. Pues vamos a darle cancha. Aquí está la Virgen de...